Saludos y muy buenas tardes desde Múnich, el Allianz Arena. Mucho de jugar en ese campo y ante este equipo. Un equipo que ahora de momento está viendo como Thierry Henry dispara puerta por primera vez. El brasileño que le gusta subir mucho al ataque y hacer jugadas de calidad como estas. Cuidado. El disparo de Xavi. No siempre bien comprendido Oliver Kahn. Ahí vemos cómo lanza ese balón a córner que entraba por la misma escuadra de la portería teutona. Va a sacar el córner y por Xavi, por Yaya Touré, así como también por el Carlos Silviño, que ha estado bastantes partidos durante la gira asiática, sobre todo como titular. Pelota para Samuel Eto'o. Eto'o que consigue llevarse el balón. Buen pase para Thierry Henry dentro del área. De Henry que la pica. Andrés Iniesta. Michael Janssen, Sosa o C. Roberto en las filas del Bayern de Múnich, que vuelve. Del mercado alemán han sido para el Bayern de Múnich, han sido Ribery, Klose, por orden, Luca Toni. Bommel intentando y presionando robarle el balón para el Barça, que la juega espléndidamente por medio de Xavi. Este para Ronaldinho, rompe el fuera de juego Thierry Henry, ahora va muy bien Thierry Henry solo, ante el Oliver Kahn, espectacular el duelo, Thierry Henry, fuera. Que iba a hacer uno contra uno con Oliver Kahn, lo que va a ser mi opinión, ha disparado desde muy lejos y marcándole mucho el tiro. Aquí lo podemos ver como marca mucho el disparo y Oliver Kahn dejándose caer, pues hace una buena intervención. Luca Toni, este no dejó el balón bien, se va a anticipar Gianluca Zambrotta, sin embargo la lucha muy bien Schwarzenbeister. Intentábamos que el nombre tan largo no dificultara el disparo a portería, no nos ha querido esperar y ahí vemos cómo ha lanzado ese balón que buscaba la azulgrana jugando. El conjunto alemán va a buscar el disparo potente a las manos. Se le fue. ¡Qué bote! Primeros balones que toca Leo Messi en esta pretemporada después de las vacaciones que se ha tomado merecidísimas tras la disputa de la Copa América. Toque de maravillosa calidad de Henry. El balón. No, ni, no ni sabe. El lateral Janssen puede ser que tampoco, pero ya a medida que va. Volvemos a ver un número 7 en el Bayern de Múnich, pero esta vez es Franck Ribéry, el internacional francés. Pelota para Deco. ¡Disparo de Deco! Lo decíamos antes, vemos la repetición, parece que hayan querido esperar a que Mendesol se retirara. Ahora, junto con Carles Puyol, a ordenar a su defensa y ordenar al equipo. Al Bayern de Múnich juega Franck Ribéry, ahora sí es Andreas Hotel. Este para el turco, Altintrop. Esa circunstancia del juego y aquí vemos que no se lo ha pensado dos veces, de una distancia considerable, a intentar. La fiesta la está poniendo el buen fútbol, el espectáculo en el Allianz Arena de Múnich. Giovanni, centro de lujo para Thierry Henry, ¡qué remate! Cabeza de Thierry Henry, fantástico, ahí lo ven. Esperó que se desmarcara, Thierry se lanzó con toda la intención, pero resbala al final un poquito y es lo que no le permite impactar al esférico en plenas condiciones. Ha sacado rápidamente Deco para Thierry Henry, Deco que coloca el punto de penalti, Márquez que salta, De Michelis que despeja, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de conseguirle! Llegar al punto exacto, aquí lo podemos ver con el despeje bombeado, veremos que golpea. Michelis que deja la pelota, sí, y Leo veremos, Messi. Sí, que golpea el balón muy cerca del suelo, lo que permite cogerla perfectamente y el portero estaba tapado, pero aunque no lo hubiera estado, ahí podemos verlo desde la parte posterior de la portería, cómo la coge perfectamente y consigue el primer gol del partido. El primer gol del partido, el primero de Leo Messi.